Hola, hola, bendiciones una vez más. Bienvenidos a esta hermosa ciudad, la ciudad de Siguatepeque, en el marco de su festival. Hoy tenemos un concierto por la noche allá, que hoy los espero a las 7 de la noche. Bueno, a ustedes no, porque ustedes lo van a ver hasta después. Así que bendiciones a todos. Vamos a tener una gira, como siempre, orgánica, cultural, informativa, gastronómica, para que conozcan esta linda ciudad que muchas veces solo la pasamos y no entramos a conocer todo lo que esta ciudad linda nos puede ofrecer. Así que quédense conmigo en este vlog. Bienvenidos a nuestra quinta ciudad. Próximamente vamos a ir a otras ciudades. Bendiciones. Es necesario andar haciendo vlog con ellos. Fátima, ¿usted las hace? Sí, nosotros las hacemos. Mi familia es de Siguatepeque, entonces nosotros siempre venimos al festival a disfrutar del festival. Claro, por supuesto, por supuesto. ¿Para qué? Bien floreada en el Festival de las Flores. Gracias, mi bella. Bueno, y en nuestro recorrido por este precioso lugar y dentro del marco del Festival de las Flores, vinimos aquí a la Expo de Arte Naturaleza. O sea, todo lo que está aquí está hecho con plantas naturales. Y no solamente eso, sino que están exhibiendo varios tipos de orquídeas, varios tipos de plantas ornamentales, de las que tienen florecitas, de las que no tienen. Y aquí está, pero está lindísimo. Y nos está haciendo un sol radiante. Cualquiera diría que son las rosas y todo, pero sí me encantan. Pero desde que descubrí que nosotros tenemos aquí 800 especies, más que 800 especies, según lo que me contaron. Y vengan que les voy a enseñar, porque más tarde van a ver esas orquídeas sobre mi vestido, que ustedes ya lo conocen, el vestido emblemático de orgánico. ¿Se acuerdan de mi querido vestido? Que es un traje suit, hecho a la medida y hecho originalmente. Y está pintado por Gina. Saludos, mi Gina Benítez. Está pintado a mano por Gina. Es aquí de donde nosotros sacamos, bueno, de una colección de ella, ¿verdad? Porque es una combinación de nuestras flores, orquídeas, hermosas. Mira qué cosa más bella esta. Son parte de ella, mira esta. Estamos orgánico, la base, la orquesta.
Hola, estamos probando sonido. La noche del toque con Shirley Paz y su banda. Buenos días, bendiciones, ya listísimos para desayunar. Ustedes saben que me levanto con un hambre feroz. Vamos a ir a desayunar y vamos a tomarnos un cafecito y ya les voy a ir contando más. Del resto de nuestras vidas, del resto de nuestras horas, ¿será que me está pasando? ¿Quién es? Me estoy preguntando. Y comenzamos esta historia de amor. Bienvenidas a qué lindo el concierto de anoche. La gente se llenó de paz, de gozo. Lindo, lindo. Amén, de eso se trata. Y no, y volver aquí a vuestra casa, es que me... Yo les digo, ustedes lo vamos a hacer aquí el hotelito bello. Y hotelito, decía yo, y ahora es una gran mansión, precioso, lo tienen bello. Sí, pues bueno, justo en agosto cumplimos 15 años, ¿verdad? De haber iniciado este sueño. Fuimos a Shirley en 2016, ¿verdad? Donde nosotros afortunadamente pudimos ampliar y tener más habitaciones y tener un lugar más acogedor para todos los que nos visitan. Esta casa. Este fue esta casa. Este fue esta casa. Este es mi casa. Esta es la casa de todos. Sí, no, un gusto tenerla y bueno, espero verla pronto. Igualmente. Pronto haremos otras cositas.
anoche tuvimos ese concierto lindo que ya lo vieron. De las primeras veces que salimos, porque sí hemos salido con bandas y eso, pero no siempre con el concepto totalmente orgánico. Mi sueño es andar con toda la orquesta, con toda la orquesta alrededor del país. Ayer fue una noche linda, bien romántica, bien sensible. Las personas me estaban diciendo que fíjate que hay unos señores que se me acercaron y me dijeron, ay, yo lloré. Y dije yo, ¿lloraron de la pena o lloraron de qué? No, lloraron del sentimiento, ¿verdad? Siempre yo he dicho que nuestra música pues viene de Dios. El Señor pues nos regala a nosotros la música. Y eso es lo que provoca, eso es lo que provoca en los corazones y en el alma de las personas. Y eso es nuestra oración siempre antes de salir del escenario. O sea, yo me visto de Dios y salgo al escenario y así pues todos, ¿no? Fue una noche bastante de retos, fue una noche que estaba full la plaza, estaba lindísima con esas maravillosas linternas flotantes. Y bueno, espero que hayan disfrutado este super vlog, el número 5 que tenemos aquí, el video vlog, ¿verdad? El video vlog. Y bueno, nos vemos a la próxima. Hay 4 ciudades más. No les puedo decir la fecha ni el orden. Puede ser Tegucigalpa otra vez. Así que nos vemos a la próxima. Bendiciones. Un café y voz y la espera terminó.